Las medidas prometidas por el Papa Francisco ante los casos de abuso llegaron este jueves con un importante documento papal en el que se obliga a todos los miembros de la Iglesia a denunciar cualquier caso de abusos sexuales y el encubrimiento por parte de los obispos. El documento publicado exige a todas las diócesis del mundo la creación antes de junio de 2020 de un sistema accesible a cualquiera que quiera realizar una denuncia. Uno de los asistentes a la presentación del documento fue el secretario del Pontífico Consejo para los Textos Legislativos, el español Juan Ignacio Arrieta Ochoa. No hay leyes penales nuevas, no hay penas nuevas. Lo que busca es garantizar la acogida de noticias, de datos, de denuncias, la gestión de denuncias y una fidedigna transmisión de las denuncias a quienes tengan que verlas y juzgarlas. Asimismo, será obligatorio el establecimiento de oficinas, portales de Internet y líneas telefónicas para que se puedan recibir las denuncias. Otro punto relevante es la protección de los denunciantes y de las víctimas, que según la nueva ley no pueden ser objeto de prejuicios, represalias o discriminación, así como nadie puede imponerles la obligación del silencio.